Esta es la historia de Pablo Marinus, uno de los primeros sujetos de prueba del grupo 935 que estaba en Siberia junto con Takeo y Nicolai. Pablo era mexicano y durante su tiempo de cautiverio se le inyectó 115, lo cual le hizo tener delirios de que era un caballero que peleó en la Gran Guerra junto con cuatro héroes antiguos. Durante un tiempo se creyó que Pablo había perdido la vida, pero no, se escapó y se escondió en el faro de Tagder Totten. No podía escapar porque los zombies no lo dejaban. Se convirtió en un ermitaño hasta que llegan por fin los Victis y lo ayudan a escapar con el dispositivo agartiano. Que lo termina mandando a Pablo a la gran guerra para que complete su destino. Aquí habla con Richtofen y este le menciona acerca del Dr. Monty y del ciclo. Entonces, mientras están los apoticones, Pablo ayuda a Richtofen a escapar con un teletransportador y aquí se desencadenan los eventos de Blood of the Dead. Antes de que Richtofen se vaya, Pablo le da la piedra del bastón de fuego que Richtofen termina utilizando al final del Easter egg de Blood. Así que, como ven, todo está conectado. Espero que les haya gustado. Adiós.